Es prácticamente un hecho que el equipo de Napoli será campeón a final de esta temporada. Todavía quedan varias jornadas, pero el equipo lleva una diferencia muy amplia en la Serie A a día de hoy, por lo que es prácticamente un hecho su campeonato de esta temporada luego de 33 años. Y bueno, ¿qué pasa con todos los equipos que son campeones inesperadamente, que de la nada renacen? Bueno, pues los desmantelan. Napoli al parecer no se salvaría de esto a menos que cierren las negociaciones por completo. Así que hoy vamos a hablar sobre las salidas del equipo napolitano para final de esta temporada. Comenzaríamos hablando por la del defensa central surcoreano Kim Min-jae. El futbolista actualmente tiene 26 años, un valor de 35 millones de euros y bueno, en esta temporada llegó como recambio de Kalidou Koulibaly, una salida importante que tuvieron. El futbolista ha respondido muy bien y en concreto Manchester United es el equipo que está tras este defensa central. Sin duda es una de las piezas que puede terminar abandonando el proyecto después de sus buenos resultados. El siguiente que tenemos en esta lista estaríamos hablando ahora sobre el futbolista Juan Jesús. El defensa central ya es un veterano, 31 años y tiene un valor de 4 millones. Ese futbolista podría terminar saliendo debido a que termina contrato con Napoli, quedará totalmente libre al parecer, salvo que lo renueven, pero de esta manera hasta final de esta temporada ya termina contrato. Veremos qué pasa, todavía puede seguir encontrando acomodo en algún equipo de Italia. Otra de las piezas que puede abandonar el proyecto del equipo de Napoli es Irving Lozano. El mexicano de 27 años que en su momento llegó con un gran cartel y la verdad está siendo un excelente revulsivo en este equipo, es sin duda bastante explosivo y muchos equipos ya preguntan por el mexicano. Entre ellos suena Real Madrid, la Premier League también, como Manchester United, entre otros equipos. Veremos qué pasa y si Napoli deja salir al mexicano. El siguiente que tenemos es el futbolista polaco Piotr Zieliński. El centrocampista actualmente tiene 28 años, un valor de 40 millones de euros y es una de las piezas más importantes del equipo napolitano. También podría terminar saliendo, está siendo pretendido por grandes equipos europeos, tanto en Alemania como en Inglaterra. Veremos qué pasa, es un futbolista que también está siendo muy determinante para el campeonato de este equipo. Otra pieza del centro del campo puede terminar abandonando y en este caso estaríamos hablando de Tanguy Ndombele, el francés de 26 años que ha llegado cedido desde Tottenham. La verdad ha tenido actuaciones destacadas y es un futbolista que al parecer si no cierran una opción de compra definitiva terminará regresando con los Spurs. La verdad es que es un enigma su caso, veremos qué pasa ahí si Napoli decide negociar una compra definitiva pero si no se irá. El siguiente que tenemos ahora estaríamos hablando sobre el futbolista Giovanni Simeone, otro que se encuentra en la misma situación que el anterior en Ndombele. El argentino de 27 años se encuentra cedido desde ni más ni menos que el equipo de Udinese. Bueno, pues veremos qué pasa, Napoli si quiere negociar la compra definitiva de este argentino, que ha estado la verdad bastante bien como un revulsivo y bueno, de esta manera está cedido y puede salir. La gran pieza del equipo y la más costosa actualmente es Víctor Osimhen. El futbolista llegó por poco más de 80 millones de euros a Napoli y la verdad ha agarrado un nivel muy pero muy bueno siendo el goleador del equipo y la estrella. Tiene 24 años, un valor de 80 millones de euros, pero Napoli no lo dejará salir por menos de 120 millones. Ya suenan los gigantes Chelsea, Manchester United, Bayern de Múnich, entre otros grandes equipos europeos. Y la gran revelación del equipo en el ataque, un futbolista que ha tenido un nivel bastante bueno en esta delantera de Napoli, es el futbolista Kvaratskhelia. El georgiano actualmente tiene 22 años, llegó por poco menos de 15 millones de euros al equipo y ya tiene un valor de hasta 70 millones. Incluso Napoli ha dicho que no lo dejará salir por menos de 100 millones de euros y también podría terminar saliendo, suena para el Madrid. Y la última de las piezas que puede terminar abandonando el equipo napolitano es Giacomo Raspadori. El futbolista italiano de 23 años está cedido. El mediocampista que bueno se encuentra cedido por el equipo de Sassuolo, les costó 5 millones de euros y bueno al parecer podrían negociar que se quede. Las cosas son complejas, en caso de salir sus estrellas sí podrían negociar que se quede, pero bueno de esta manera es otro futbolista que podría terminar su vínculo con el equipo.